los que no están muy dotados. En el día pueden pensar que un grupo de 5 o 6 personas se reúnen a hacer un tipo de música que nos ocurre y ahí está el problema. No es posible, existe esto. Pero en el caso de nuestro próximo amigo, no es así. Él procura que la cuerda sea la mejor cuerda que hay en el mundo y no duda que hay los músicos de Los Ángeles o de Inglaterra o de donde sea. Que el tram, la batería, los metales sean los mejores. Y él consigue estos trabajos. Unos trabajos que se convierten en trabajos de colección. Conocido en todo el mundo y esta noche aquí en Entre Amigos. Para mí es un auténtico orgullo y un placer tener con nosotros a Miguel Ríos. Adiós, gran.
A mí me gusta grabar estas cosas porque tenemos muchos compañeros, muchos amigos entre los artistas, pero es muy bonito ir desde el último pipa que llaman a los que montan y desmontan los equipos, cuando de repente tú te encuentras por casualidad en una discoteca y que te hablan de la tournée con Miguel Ríos, desde el más pequeño hasta el más grande de la tournée. Dice, es un tío fenomenal, es un tío muy amigo, no es nada bebé, y es el primer colega entre los colegas. Ese es Miguel Ríos. Yo sí creo que el rock y cualquier forma de expresión es muy difícil de hacer sin mis compañeros aquí y se les dice que están en la primera presión en español. Y no es un genio. Miguel Pionero del Rock, y que nos pone a un gran nivel en España porque ha tenido proyectos que han sido realidad tan ambiciosos como el rock de una noche de verano y el rock de un premio. ¿Cuándo el próximo? Bueno, yo creo que pronto, con este rock de la vida, con los países de las carreteras, para que se reviva esa canción de maravillosa que estoy hablando, con una música de rock que se llama Luis Aracones, que es un poco una especie de nuestra propia historia de las carreteras. Sobre todo porque uno cuando ya lleva mucho tiempo en esto, no estar con la gente, no estar con el público, es como una especie de suplicio en su lugar. Bueno, yo tengo que decir que no solo tienen que ir a ver los espectáculos de Miguel Abrequeros, porque ahí crea un auténtico espectáculo de luz, sonido y escenografía a todo nivel. O sea, es que terminas amando el rock a través de Miguel. Yo creo que hay mucha gente aquí que aún que poco creció con el rock conmigo y que tiene sus hijos, ojalá que un poco les mete en tu vida también en el niño del rock, en el cuerpo, y creo que en los espectáculos nuestros se suele ver mucha gente mezclada, familias, hasta la pega de punta. Y eso es muy importante porque de cualquier forma, familia que no queda unida, parece que permanece unida. ¡Qué bonita frase! ¡Esta! ¡Mira la luna y morí! Bueno, pues yo, ayer la frase de la familia que permanece unida, que rodea unida, permanece unida, y tengo que preguntar, porque ha sido un poco el alma mater de una manifestación que ha sido muy importante y muy exitosa de encuentros de rock y de la primera parte. ¿Cómo ha sido y por qué tiene que haber la idea? Porque sabemos que ha sido un éxito. Bueno, la verdad es que la idea viene de parte de mucha gente, de muchos compañeros, que intentamos de alguna forma unir los rock de los puntos del Atlántico. Lo que pasa es que se hizo realidad porque centenario, la misma nación del quinto centenario, la de Madrid, y la comunidad hace un esfuerzo de traer la cantidad de gente a tomar cumpleaños con ese tipo de maravillosos a este país, y sobre todo creo que hay que intentar esa confraternización de rock and roll en castellano. Yo estoy abierto a cualquier tipo de influencia musical, creo que de alguna forma todas las músicas, aunque sean cantadas en japonés, o mal, o tagal, o cualquier idioma, por el mundo, si están bien hechas, tienen que llegar. Pero creo que de alguna forma debemos de autoprotegernos, de intentar de alguna manera que los compañeros que están al otro lado del Atlántico tengan un poco de sitio aquí, sobre todo desde un punto de vista porque en una época donde la guerra de las galaxias está gastando tantísimo dinero y poniendo tantos satélites, donde este programa se puede ver en satélite en cualquier parte del mundo, que nosotros no nos conozcamos, es un poco como ignorarnos a nosotros mismos, y eso creo que es un transmisor importante. Gracias. El rock es cultura, el rock español es Miguel Ríos, y yo le agradezco a todo su equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No se olvida nunca de sus compañeros, pero esta noche aquí tenemos a Miguel Ríos. Que en la palma de mi mano vio
dándole señales de alta tensión. La carta del abismo en la mesa siete veces me salió. Mi horóscopo me dijo no lo intentes, oh. Pero tengo un amor que cuando estoy peor siempre me dibuja un corazón. Hay días que mi suerte se levanta con mal que el cuerpo no obedece, todo va al revés. Si me asomo a la calle, el diluvio universal me hago diminuto y me quisiera espumar. Pero tengo un amor que cuando estoy peor siempre me dibuja un corazón. Que cuando estoy peor siempre me dibuja un corazón. Hey, hey. Lua, lua, cheia. Como un que en la palma de mi mano vio. Pero tengo un amor que cuando estoy peor siempre me dibuja un corazón. Pero tengo un amor que cuando estoy peor siempre me dibuja un corazón. ¡Gracias!
Gracias.